puesto atento a todas las unidades. Me dirijo a la sede de reo de 1053 por la causa de haber escuchado ruido muy extraño. Echar a su oficina. Tome asiento y cálmese. Cuénteme, ¿qué le pasó? Andaba yo verificando la celda cuando de pronto escuché tres ruidos muy extraños. Tres ruidos, no fueron ni uno ni dos, Melcaide. Fueron tres ruidos muy extraños. Esos ruidos provenían de la celda de reo de 1053. Verifiqué la celda de reo de 1053 cuando de pronto empecé a mirar cada entorno de la celda. Cada rincón, cuando de repente se me cayó algo aquí, Melcaide, aquí. ¿Pero cómo? Si no te veo nada. Me limpié, Melcaide. De repente seguí vigilando cada rincón de la celda cuando de repente se me lanzó algo sobre mí. Se me lanzó, me caí, me paré, salí corriendo y llegué a este lugar. Cálmese, Cabo Fernández. ¿Se fumó algo? No, Melcaide. ¿Fumó algo? Tampoco, Melcaide. Sí, Melcaide. ¿Pero cómo? Si aquí solo tenemos reos. No sé, Melcaide. Verifiquemos las cámaras de seguridad. Vamos a llamar a la comisaria Soto. Comisaria Soto, acérquese a mi oficina, por favor. Llamo Melcaide. Adelante. Permiso, Melcaide. ¿Para qué me necesita? Para revisar las cámaras de seguridad. Enseguida. Oh, hermano, esta es la última sopa que nos queda. Ya, tranquilo, si ya nos va a llegar un caso para pagar los 14 meses de renta que nos quedan. Oh, estamos igual que don Ramón ya. Ojalá. Oye, ¿te están llamando? Contesta, a ver quién es. Es la comisaria. ¿Cuál comisaria? La que está instalando. Ah, ¿la de Muchén? Sí, sí, esa. Ya, contéstale, a ver qué quiere. ¿Aló? ¿Sí? Ya, ya, bueno, vamos para allá. ¡Oye, hermano, tenemos un caso! Buenos días, Alcaide, soy el detective J. Buenos días. Buenos días, comisario, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿viene usted? Bien, también. Buenos días, comisaria, tan bonita que anda usted. Tantos casos que no los veíamos. Ay, tan coqueto. Ya empezaste. Alcaide, necesitamos revisar las cámaras de seguridad si es que encontramos alguna pista de este caso que nos ha informado la comisaria. Claro. Adelante, toma de hacer. Permiso. Ya, ya estoy ahí. Mira, ahí está el cocinero. Sí, sí. Fíjate, bueno. Tiene como algo raro en la mano. Sí, a ver, lo voy a acercar un poco más. Es como algo líquido. Sí. No creo que sea agua. No, debe ser algo viscoso. Yo creo que ahí está el problema de lo que está sucediendo. A ver, retrocede a ver si la coloca en otro lado. Ya. No, nada, mira, fíjate. La misma comida de siempre. Ya, vuelve la adelante. ¿Y ese río cómo se llama? Debe. Ya, ahí está el problema de lo que está sucediendo. Y entonces tendríamos que revisar la cocina, así que encontramos alguna pista de este caso. Entonces es un trabajo para... Sí. Y Jota. Alcaida, ¿dónde vamos? A la cocina. Bueno, esta es la cocina del recinto penitencial. Si quieres podemos empezar a revisar por aquí si encontramos pistas. Sería una gran idea. ¡Ya, hombre! ¡Eso es investigar! Ya, ya, después hablamos. Oye, ¿escucho algún ruido? Mató a mi familia, me quiero vengar, eso decía. Alcaide, ¿y por qué el reo de M53 estaba detenido? Por haber matado a la familia del científico loco en un campamento cerca del pueblo. Entonces tendríamos que ir a investigar allá. Entonces no perdamos tiempo, ¡vamos! Ya, bájese. Gracias. ¿Y el detective T? Oh, ¿verdad que estábamos guardando algo en el maletero? ¿Cómo te pudiste olvidar de mí, tonto? Te voy a acusar a tu mamá. Es la misma tuya, ¿no? Ah, ¿verdad? Ya. Rápido, vamos. Aquí no hay nada. Acá tampoco. Fíjate, ese es el reo de M53. Sí, al parecer asesinó a toda una familia de algún científico. Eso explica todo, sigamos investigando. Bueno. Comisaria, quédese aquí, por favor. Bueno. Somos los hermanos TJ. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Tú eres el científico que infectó a todos en la cárcel? Sí. ¿Y por qué lo hiciste? Por venganza a mi familia. ¿Y tienes la cura? No, jamás la encontré. ¡No te muevas! ¡Detente ahí! Prefiero morir o dormir eterno. ¡No te muevas! ¡Quédate ahí! ¡No! Hombre consagrado. Mucha, hermano. Teníamos el caso resuelto hasta que se tuvo que inyectar ese suero. Sí, teníamos todo listo, pero tenía que pasar eso. Puta, ¿y qué fue lo que dijo al último? Hombre consagrado. Hombre consagrado. Hombre consagrado. ¿Y qué es lo que es un hombre consagrado? Los únicos hombres consagrados son los sacerdotes. ¿Los sacerdotes? A ver, busca nuestra base de datos si es que hay algún sacerdote que haya investigado los hombres vivientes. Sí, sí, mira, ya investigué. Y hay tres en Chile. ¿Y cuál es el más cercano? El más cercano está frente a Yehue. ¿Entonces tendríamos que ir a donde él? Sí, vamos. ¿Vamos? Vamos. Vamos.
tendríamos que subir todo este cerro para llegar al monasterio. Así parece. Ya, vamos. Vamos. 1, 2, 3 y... Por fin llegamos, hermano. Sí, al fin. Mucho tráfico. Perdone, padre. Veníamos a hablar con usted. Sí, hermanos míos. ¿Para qué me necesitan? He llegado a nuestra base de datos de que usted es uno de los pocos sacerdotes que ha tratado con este caso de los muertos vivientes. Sí, hermanos míos, yo he investigado sobre el tema en varios casos de que los muertos vuelven a la vida y tengo la cura. Aquí está la cura, hermanos míos. Ha sido creada por nosotros, los mejores sacerdotes, hace miles de años. Y solo con tocar la piel del reo será curado. Vayan con la paz del Señor. Como pueden ver, iremos pidiendo información para ver qué pasará con los reos que fueron infectados. ¿Quiénes son ustedes? Somos los hermanos TJ, somos los mejores detectives de Chile. ¿Son hermanos? Somos gemelos. ¿Y usted no ve el parecido? No se parecen en nada. Es que yo cuando chico también me amilo y él no. Ya, hermano, a tocar el timbre para ver si usted lo abre la puerta. Ahí tiene mi número para que me llame si quiere resolver un caso, usted sabe. Ya, pues, ya. Vamos. Ya, hermana, llegó la hora. Vamos a cargar. Somos los hermanos T y J.